La noche de jueves se viste de MotoPress, el deporte motor, aquí a través de la pantalla de CCTV Canal 6. Estamos para todo el mundo en internet, en la página de la empresa y también al sistema UHF, sistema que llega a una vasta zona rural para traerles información en lo que tiene que ver con el deporte motor. Y vaya si fue un fin de semana fantástico porque Guillermo Ortenia en el turismo carretera elaboró una victoria impresionante realmente porque tuvo un ritmo espectacular en la final. Y además, el agregado de que en el séptimo puesto terminó Juan Pablo Giannini en una muy buena actuación del otro saltense, haciendo top 10 los de salto en esta categoría, en la categoría más popular del automovilismo argentino que corrió en tierra entrerriana en Concepción del Uruguay. Vamos a hablar también del TC regional, vamos a hablar del CAM, entre otras novedades que tienen que ver, repito, con el deporte motor. Lo que nos quedó del karting de aquella séptima fecha que se corrió con pilotos invitados en nuestra ciudad y pensando también en todo lo que viene para la actividad del venidero fin de semana. Cine Cervantes nos acompaña como siempre, siempre con estrenos, Cigüeña, la historia que no te contaron, El Especialista, Resurrección, El Gato Verde y La Última Fiesta. Un fin de semana increíble donde en Las Palmeras Bailables. Mañana viernes El Son Colombiano, Agrupación Amparos, atención, damas gratis antes de la 1 de la mañana. El sábado, Sello de Amor, el show de Jambao, antes de la 1 de la mañana, antes de la 1 de la mañana, solo 70 pesos. El domingo, atención, en Las Palmeras Eventos, en el Club Defensores, Chelo la Bestia, el Tigre Goro presentando su nuevo trabajo, Sangre de Tigre. Hecha esta presentación, nos vamos a hacer la primer pausa y después vamos a recordar la victoria de Guillermo Ortelli en el turismo carretera. El auto que buscas lo encontrás. Gaspari Testa Autos. Agencia Multimarcas. Amplio stock en 0 kilómetros y usados. Financiación a su medida. Visítenos en Avenida Virginia Yeme y acceso a Ruta 32. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561, Cerrajería Hugo. Soy feliz. Te puedo decir que aquí la vida es una fruta. Todo el mundo está boleando lo que ves en estas mesas. Palmito, mozzarella, matambre, calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y bolognesto. Y todo está muy rico. Te busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos. Mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6. El canal de Salto. Haz tus frenos, venta de repuestos para frenos y embragues, bombas, cilindros, pastillas, cable de frenos,
de Carlos Astudillo en Corrientes, 311, teléfono 15-56-16-23. Pumas Alto, que nos tiene acostumbrado a atendernos de la mejor manera y ofreciendo los lubricantes Total, Lubrax y Móvil, nos mete en la gran alegría del fin de semana con la victoria de Guillermo Ortelli. Y allí, los primeros momentos de la competencia, en donde el 6 veces campeón de la categoría más popular del automovilismo argentino volvió a imponerse en una final. Fue en Concepción del Uruguay, donde hubo un susto tras el despiste de Lambiris, el uruguayo que fue derecho a un talud que puso en objeción al circuito entrerriano. Josito Di Palma arrancó adelante en la competencia, después evidenció problemas entre dirección y frenos, caja de velocidades, perdón, y tan solo con 3 vueltas el arrecifeño iba a dar paso, como ahí estamos viendo, a un Guillermo Ortelli, que luego de la interrupción por la atención a Lambiris, vio amenazada su posición de líder por el entrerriano Werner, pero no prosperó, y así Ortelli se fue rumbo a una nueva victoria en este turismo carretera. Gran trabajo de Juan Pablo Giannini, que terminó en el 7º puesto. Ahí se quedaba Josito Di Palma, que hablara con nosotros la semana pasada, que estuvo corriendo como piloto invitado del karting de Juan Rivelucia, el piloto Pumas Alto. Este es el golpe de Lambiris. Derecho se fue sin poder enderezar su dirección y paró en este peligroso lugar del circuito en Concepción del Uruguay. Ganó Ortelli, segundo quedó Werner. Juan Martín Truco terminó tercero, cuarto Matías Rossi, quinto fue Angelini, sexto volviendo a la actividad Cristian Ledesma y séptimo terminó Juan Pablo Giannini. El relanzamiento de la competencia, algún movimiento amenazante de Werner, que repito, no prosperó. Y Guillermo Ortelli se fue rumbo a la victoria. Luego de 2 carreras en la Copa de Oro, el líder del campeonato es Rossi. Acá peligrosamente pasaba un auto muy cerca de lo que es el inicio de la zona de boxes. Rossi 98.5, Werner tiene 93.5, Ortelli 91 puntos. Quedó un tanto más lejos Arduzzo con 72, Angelini 67, Canapino 63. La 14ª fecha del año y la 3ª de la Copa de Oro se corre el 30 de octubre en el circuito de Toay, en La Pampa, donde me imagino habrá muchísima gente reunida allí para ver esta competencia. Más allá de que fue una carrera monótona, esta final en Concepción del Uruguay fue interesante porque el triunfo le correspondió al 6º campeón del turismo carretera y además el otro saltense Giannini terminó entre los 10, séptimo. En esta segunda competencia de definición del campeonato de la temporada 2016. Presentó Pumas Alto, estaciones de servicio, combustibles, lubricantes, Lubrax, Móvil, Total, en ruta 191, kilómetro 93.5, y en la Petrobras de calle Buenos Aires. Nos vamos metiendo en lo que va a ser también el venidero fin de semana, ¿sí?, con mucha actividad que ya les vamos
a ir comentando. Vamos a hacer la pausa, los invito a hacer la pausa y después hablamos de la Copa Bora, que también estuvo en Cedelú. Inteligente en medicina prepaga. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos, pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía. La forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo. Experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía. La manía de viajar siempre con Tapi Tours. El Hospital Municipal es de todos. Y todos podemos contribuir para que cada día funcione mejor. Funcione mejor. Por eso, te pedimos que cada vez que concurras a atenderte, presentes el carnet de tu obra social. De lo contrario, vas a estar pagando dos veces el mismo servicio, ya que los recursos del hospital son los que vos aportás a través de tus impuestos. Declarando tu obra social, estás ayudando a que mejoren los servicios de salud y colaborando con aquellos vecinos que no tienen cobertura. Acordate, al hospital también lo hacemos juntos. Kosovo, ropa informal para caballeros, toda la moda en 25 de mayo. 365, nos acompaña también Lavadero La Feria, lavan tractores, fumigadores, juegos de lona, cosechadoras, todo con sistema de rampas. Turno al 1546-3943. Viola Racing terminando otra brillante temporada en el karting bonaerense, nos acompaña también aquí en Motorpress. El saludo a la gente de Caño Pro Racing en Tucumán, 161. Y gracias a la presentación de La Providencia, almacén que está en Mitre 780, ofreciendo las mejores carnes. Nos metemos en la Copa Bora. Fue telonera del TC Pista, del Turismo Carretera, esta competencia donde Corbalán se quedó con el triunfo, seguido del juninense Morillo. Buen trabajo de Osvaldo Seljovic, que terminó quinto. Desde la clasificación se vio a un Morillo ir rumbo al título, pero después prevaleció Corbalán en la competencia final. Octavo había clasificado Osvaldo Seljovic, es decir que pudo mejorar tres puestos al cabo de esta final que reunió a 21 pilotos. Donde Roberto Corbalán fue haciendo su competencia, escalando posiciones hasta llegar a la cima y así quedarse con la victoria. Detrás llegó Morillo, cuarto lugar para Elías Batini, tercer lugar para Elías Batini, cuarto puesto para Juan Bacaluso, quinto terminó Osvaldo en buena tarea, quinto Andrés de Araujo,
Andrés de Araujo, después de largar último, hizo una competencia fantástica. Luego terminó Juan Carlos Raffo, el chacabuquense Jorge Purita, noveno Juan Nimo y décimo terminó Héctor Mercado. Más atrás arribaron un décimo el periodista de campeones Daniel Bosco, Nicolás Morán, José Montanari, Pablo del Ponte, Tito Esperanza. ¿Será apoyado por Tinelli también? Bueno, Tito Esperanza estuvo como invitado. Maximiliano Garabelo, Pablo Quirenovero, con vueltas menos, Juan Lorio, Pablo Chimenti y Hernán Porciel. Presentado por La Providencia, almacén que está en Mitre 780. Y ahí veíamos cómo Esperanza andaba los manotazos con su Bora. El Bora negro con los espejos flúor amarillo. Ese de Osvaldo Selkovic, que ganaba una posición allí en ese sector para quedarse finalmente con el quinto puesto. Roberto Corbalán finalmente se quedó con el triunfo. Morillo se encamina, el juninense, al título. Este es Daniel Bosco, el hombre de campeones. El final de la competencia, la Copa Bora, que estuvo en Concepción del Uruguay. Allí veíamos cómo Osvaldo Selkovic terminaba en la quinta posición, presentado por La Providencia, almacén que está en Mitre 780. Bien. La gente de Rectificación Díaz, que atiende motores diésel Inastero, Brunidos, Enchavetados, Banco de Pruebas de Bombas de Aceite en Moreno 927, 443174 el teléfono, nos lleva a la presentación ahora del informe que tiene que ver con la clase A del TC regional, con imágenes de archivo, porque la competencia fue en Varadero. Se disputó una nueva fecha de esta categoría. La clase A, recuperada. Han trabajado mucho los dirigentes, ha hecho mucho Juanjo Tártara. Se han sumado una cantidad de pilotos realmente importantes. 28 pilotos fueron de la partida en el Barrancas de Varadero, única categoría que estuvo corriendo el fin de semana. Y allí estuvieron presentes Marcelo Richard, seguramente con ganas de volver a la actividad. Los Pierce anduvieron por allí, si bien vendieron el auto, bueno, quizá el año que viene puedan estar sumándose. Como así también Eduardo Poto Díaz, que estaría volviendo el próximo año a los chasis del TC regional. En esta oportunidad, 28 autos presentó la categoría. La Serie 1 la ganó Ezequiel Biondelli, el piloto de Moreno, seguido por Masitelli, de Parque Sacuria. Tercero, Ricardo Impiombato, el piloto de General Rodríguez. Cuarto, Rodrigo Escudero, su vecino. Y quinto, terminó Ariel Muñoz, el piloto de Giles. La segunda serie la ganó Alberto Pérez de Algaba, debutante. Han sumado muchos pilotos del TC bonaerense. Luego terminó Adrián Ciosi, Cristian Genovese. La final se largó con Llovizna. Un accidente hizo que se detuviera con bandera roja, además por el estado del piso. Se relanzó la competencia y Ezequiel Biondelli, tras 14 vueltas, se quedó con la victoria. Segundo terminó Ciosi, tercero Pérez Algaba, cuarto Ariel Muñoz, el piloto de San Andrés de Giles, quinto Lautaro Miranda, sexto el Pollo Laurelli, que largó desde el último lugar por un despiste en la serie. Luego arribaron Marcelo Cuidet, Martín Cornet, Cristian Genovese y Nicolás Arrauzi. Más atrás, Rodrigo Escudero, Franco Bonasola, Mota,
que corre con el auto que perteneciera a Pierce. Luego Maximiliano Mazzitelli, 15º lugar para Félix Gauna. Esto fue en Varadero, en el Barrancas de Varadero. Estas son imágenes de La Plata. Lo cierto es que 28 autos, habla de un excelente momento de la clase A del TC regional, que va a correr la próxima competencia en el circuito del Orejano de Roque Pérez. No hubo actividad para el Enduro Baire, se postergó en General Alvear, y también se postergó lo que estaba programado, el karting del oeste en Chivilcoy. Sí hubo pruebas el sábado y el domingo se frustró la competencia. Hacemos una nueva pausa, ¿les parece? Esto fue presentado por Rectificación Díaz. Inteligente en medicina prepaga. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país con el corazón en tres arroyos: pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees: volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio Ejecutivo. Experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía. La manía de viajar siempre con Tapi Tours. El Hospital Municipal es de todos. Y todos podemos contribuir para que cada día funcione mejor. Por eso, te pedimos que cada vez que concurras a atenderte, presentes el carnet de tu obra social. De lo contrario, vas a estar pagando dos veces el mismo servicio, ya que los recursos del hospital son los que vos aportás a través de tus impuestos. Declarando tu obra social, estás ayudando a que mejoren los servicios de salud y colaborando con aquellos vecinos que no tienen cobertura. Acordate, al hospital también lo hacemos juntos. Saludamos a Servicar en Belgrano 794, a la gente de Lonera, de Simone, Entre Ríos 138. El saludo también a Fasiscar Repuestos, teléfono 423-562. Mandrake Team, banco de pruebas con flujómetro, potenciación de motores, de karting y motos, en Tristán Lobos 56. A Fanuse, Chapa y Pintura, en Libertad 890. Alza Cristales Salto, en Doctor Massa 49. OCZ Repuestos, soluciones inmediatas. A Luisito Motos, el número uno en ventas. Ferretería El Bicho, siempre cuidando tu bolsillo con grandes ofertas. Y a Soda y Agua Mineralizada Olego, tu mejor opción. Que nos acompañen y que hacen que podamos estar con todos ustedes. El pasado fin de semana hubo CAN en Santa Clara de Buenavista. Allí se corrió una nueva fecha en 250-450, la máxima categoría que tiene el CAN. Se hizo presente, volviendo a la actividad, Luis María del Castillo. Matías Lorenzato fue quien ganó la clasificación. La Serie 1 fue para Ángel Espampinato. La segunda la ganó Maximiliano Varas, siendo Castillo, del Castillo, 13º. El repechaje
lo ganó Nicolás Lacuadra, del Castillo terminó 13º. La final no se corrió por un accidente que ya les voy a mostrar. En la categoría 125 siguen los excelentes trabajos de los pilotos del equipo de Germán Cabarcos. La clasificación la ganó quien ganara la competencia anterior, Gonzalo Delgado. Tercero terminó Eric Barrios, el chaqueño. La serie 1 fue para Barrios, la 2 para Juan José Coduri. La final quedó para quien ganara la fecha anterior, Gonzalo Delgado. Segundo terminó Marcos Bortolotti, que le pelea el campeonato a Barrios. Luego llegaron Coduri, Federico Volatti, otro del equipo de Cabarcos, Eric Barrios, Juan Viganoni, Augusto Ghietti, Ariel Müller, Pablo Moreno y décimo Germán Zapata. Además, el del equipo de Cabarcos quedó 14º Ángel Godano, 15º Valentín Bustos y 16º Juan Pablo Rosselló. En la final de graduados, apenas 3 vueltas, hubo un roce, se engancharon Maximiliano Varas y Agustín Martina, muy lesionados los dos, sobre todo Varas, que perdió el conocimiento, que tuvo varias fracturas, también las tuvo Martina. Bueno, esto es lamentablemente lo que ocurría en una final en la 125 graduados. Vemos. Instantes se enganchaba una de las motos, después se producía múltiples golpes, quedaba Maximiliano Varas, como se puede ver, con pérdida de conocimiento en el medio de la pista. Agustín Martina es el que está sentado con fractura de tibia. Varas sufrió traumatismo expuesto, fractura de tibia y peroné, de húmero, golpes varios, fue trasladado por supuesto. Y allí, claro está, terminó toda la actividad que restaba en Santa Clara de Buenavista. Fue tremendo el impacto que causó en todos los presentes, porque apenas había comenzado la competencia y ahí se ven cómo se lo llevan puesto ya en el piso. Hay varios golpes y bueno, fue muy preocupante. Bueno, se recupera Maximiliano Varas, el piloto de Villa María, y Agustín Martina, pero con tremendos traumatismos, fuertes golpes, que hizo que se tuviera que suspender el espectáculo. Por eso no se corrió la final de la categoría 250, 450, como estábamos hablando anteriormente. Esta información la acompañó Ferretería Pino Hermanos, completo stock en herramientas en Avenida Mitre 610. Tremendo, ¿no? Tremendo el impacto, una pena realmente lo ocurrido en esa competencia. Bien, la gente de Soda y Agua PM, también distribuidor de vinos Crota, en Moreno 899, teléfono 2474-516762, nos mete rápidamente en una de las categorías que debíamos, la Supermaster final con invitados. Allí Felipe Benatti, invitado de Hugo Lioy, pero adelante estaba la unidad número 15, también de Daniel Fernández, como invitado. Final 1, Hugo Lioy, la Supermaster, haciendo su competencia en este trazado de salto que cumplió con la 7ª fecha y que el karting tendrá continuidad el venidero fin de semana con la prueba especial en el Costanero de Arrecife, sábado, domingo y lunes, las 4 horas con 4 pilotos, que ya tiene su inscripción, ya estuvieron probando el pasado sábado. Y el campeonato aún no tiene la fecha definida de continuidad. Recordemos que restan 2 finales o 2 fechas, más algunas finales de aquella vez que se interrumpió en salto por la lluvia.
excepto Mini Junior y Juvenil, restan una final. Recordemos que son dos finales por fecha, es decir, que estarían faltando cinco finales, ¿sí? Bien, nos vamos a meter en otra de las categorías. Ahí veíamos el desempeño de esta Supermaster, que ha crecido mucho, que aún no tiene campeón. ¿Por qué? Porque Hugo Lioy sumó muchísimos puntos. La lucha era entre Daniel Fernández, pero Hugo Lioy ha sumado tantos puntos en la última fecha que no digo que no se lo tuvo en cuenta, sino que no se sacó la diferencia y aún tiene chances de campeonato. Es decir, que Jorge Basílico debe esperar al menos la primera competencia de la próxima fecha. Más del karting, la séptima fecha de invitados en el circuito del Club Colonia El Rincón, con la presencia de Facundo Sánchez en la categoría juveniles. Presentado por Soda y Agua PM, distribuidor de vinos Crota. En esta competencia que tuvo a Francisco Pontacuarto como el piloto que finalmente se iba a llevar la victoria. Segundo terminó Caso, pero luego era excluido. Por lo tanto, segundo fue Trota. Tercero, Raimundi. Cuarto lugar para el saltense Facundo Sánchez. Quinto, el piloto del Socorro, Gonzalo López. Luego Paloma Plen, la chica de Hugues. Roldán terminaba en el séptimo puesto, en lo que fue la primera final que tuvo la categoría juvenil en el trazado de Club Colonia El Rincón, en el circuito Oscar Bocha Viola. No te olvides que en Motos Luisito te llevas solo con tu DNI la moto que soñaste. Y en el acto, entrega inmediata, una oferta inigualable, Motomel 110, en solo 12 cuotas de 1.450 pesos. Roldán y el resto de los competidores de esta categoría juvenil, con un Agustín Raimundi que está teniendo un campeonato muy bueno, el piloto de Rojas, y entre ellos el saltense Facundo Sánchez. Di Palma Motos, única sucursal en Salto, Mitre, esquina Arenales. El mejor precio en 110 y mejoramos cualquier presupuesto comprobable en contado efectivo. Comunicate al 444-200. Aviso importante para quienes están pagando cuotas. Las mismas deberán abonarlas en esta sucursal para que tenga validez. 444-200. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28.
Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Bien, vamos a intentar un contacto telefónico, Eduardo. Antes de la nota de baile vamos a ver si está Luis Latancio. Luis, ¿me estás escuchando? Buenas noches, Luis, ¿me escuchás? Estamos intentando hablar con Luis Latancio, uno de los dirigentes del karting, que ha trabajado muchísimo para tener el presente del karting hoy, con 101 pilotos en la última fecha. Luis. Hola. Sí, Luis, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, Luis, me imagino todo lo que estás trabajando para las 4 horas en Arrecifes con 4 pilotos, más allá de que uno no se puede desprender del momento del karting Norvac, con 101 pilotos en la última fecha en Salto. Sí, realmente un presente muy, muy halagador para nosotros, muy satisfactorio, más allá de los problemas que se suscitaron en la técnica, que no nos agrada de la manera que se tuvieron que resolver, pero bueno, es lo que los reglamentos y la CDA indican. Pero gracias a Dios, todo en marcha y bien para afrontar las últimas 2 carreras del campeonato. Bueno, más allá de las cuestiones técnicas, bueno, se habla después con el diario del lunes, todos sabemos, pero hasta ese día nadie había dicho nada. Y yo creo que es, bueno, seguir lo que dictamina la técnica y el reglamento y darle continuidad a este buen momento. Yo creo que queda ahí, Luis. No, sí, realmente la idea es, ahora, una vez terminadas las 4 horas, vamos a hacer una reunión con todos los preparadores, y ahí vamos a consensuar el reglamento 2017, y vamos a hacer algunas aclaraciones en cuanto a lo que es la técnica de las 2 carreras que faltan, para evitar que algunos se aviven y aprovechen los grises que tiene el reglamento en algún lugar. Con las cosas claras, después ya no va a haber derecho al pataleo de nadie. No está confirmada la octava todavía, ¿no? La fecha sí, el circuito preferimos anunciarlo la semana que viene. ¿Y la fecha cuándo es, Luis? 29 y 30 de octubre. Bien. Hablame de las 4 horas. ¿Cómo va todo? Estamos a nada. Es un desafío grande que emprendimos hace ya 4 meses. Realmente con buenas expectativas, más allá de la cantidad de inscriptos, que como todos sabemos, siempre todo lo que se arranca es complicado. Uh-huh. Realmente queríamos algo nuevo y que sea válido para toda la gente que por ahí no tiene la posibilidad de correr todas las carreras del año y se puede dar un gusto en compañía de los amigos en una fecha en especial. Luis, aquellos que están cercanos al karting ya lo saben, pero la gente por ahí que escucha dice, ¿cómo 4 horas en un karting 150 en todo el circuito costanero? ¿Es así? Es así, realmente. Por ahí algunos no lo terminan de entender, pero nosotros hemos hecho muchas pruebas, hemos estado charlando con gente que ha hecho las pruebas, y los motores
se comportan bien, simplemente hay que tener una precaución de que va arriba, de no excederlo de revoluciones, y los motores aguantan perfectamente bien. Hemos estado dando en dos tandas con el karting que llevamos nosotros para probar, cerca de 350 vueltas, con más allá de problemas de exteriores que no tienen nada que ver con el motor, funcionando perfectamente bien. Ya te digo, con la premisa de no exceder las revoluciones, porque ha pasado que quienes han ido a probar y se han entusiasmado por lograr un tiempo récord, terminaron teniendo problemas con los motores. Pero el que se proponga llegar, en teoría tendría que terminar perfectamente bien la carrera con un solo motor. Lo que hay que entender que es una carrera de resistencia, claro está, ¿no? Exactamente. Es estrategia pura, usar la cabeza. Vos tenés en cuenta que va a haber entre 3 y 4 recargas de combustible, tienen que cambiar obligatoriamente una goma, tienen que cambiar de piloto, uh-huh. Y por ahí, hasta con el aditamento de que hay anunciado algunas lluvias para el día lunes, que tenga que correr con el piso húmedo. Y no se suspende por lluvia, por supuesto. No se suspende por lluvia, y además, como parte del espectáculo, para el día domingo tenemos programada una carrera de exhibición de la categoría Rotax Nacional, directo en el cartódromo. Luis, háblame de algún nombre de esos que por ahí aparecen para estas competencias. Mirá, está Nicolás Trocet con un equipo compuesto por varios de sus sponsors y él. Está uno de los Dipan más chicos con el hijo de Catalán Magni. Está, no me terminaron de confirmar, pero estaba muy firme, en un equipo de Chacabuco, Urreta, padre e hijo, uh-huh. Así que más todo lo que van a aparecer de última hora de Arrecife y de la zona, más algunos pilotos de las categorías nacionales de auto. Por supuesto, está abierta la inscripción. La inscripción va a estar abierta hasta el día domingo a primera hora, así que tenemos pruebas el sábado, el domingo pruebas y carrera de la Rota Nacional, y bueno, el lunes la gran carrera de las 4 horas. Luis, ¿en qué corren los chiquitos en karting, pero en qué corren los chiquitos mini junior escuela el año que viene? Mirá, después que hagamos la convocatoria, que será, supongo que inmediatamente después de la carrera próxima en el circuito donde corramos, para que esté en buen estado, uh-huh. Con una reunión con los padres decidiremos qué es lo que se hace. Así que veremos. Yo te hago las preguntas que hace la gente, ¿viste? Sí. La idea, si de nosotros depende, prácticamente la comisión está más inclinada a los motores estacionarios de 6,5 caballos, por una cuestión de costo. La idea es que los pilotos de la escuela, con una inscripción de igual a de los pilotos, del resto de los pilotos, tengan dentro de esa inscripción un motor a sorteo para correr el fin de semana, uh-huh. Despreocupándose de lo que es tema preparadores y mecánicos. Bueno, y después vamos a hablar a ver si se encienden las luces en diciembre. Esperemos, hay un proyecto ahí que lo charlamos con el Bocha el otro día, que está más que interesante, pero vamos a tratar de, hasta que no esté medianamente concretado, no anunciarlo, pero sí sería algo fantástico si se puede llegar a dar. Déjame, antes que pase el tiempo, anunciarle a la gente que en el día jueves, a partir de las 3:30 de la tarde, se pueden hacer una revisación médica de precio accesible para poder correr en las 4 horas, si a alguno le ha quedado eso pendiente. Luis, paso a paso, como dijo alguien, por supuesto que hay que ir corrigiendo muchísimas cosas, no es fácil esto, pero no hay que olvidarse que hablábamos de 47, 48 kartings, y hoy tenemos que hablar, después de mucha fecha, con 70, con 80, trabajando, en la última tuvimos que hablar de 101. Sí, es importante el regreso de mucha gente.
Ahí tenemos una propuesta también de incorporar una categoría de 125 directos. Bueno, habrá que hacer algunas pruebas, ver algunas cosas, pero también sería una posibilidad para el año próximo. Realmente la categoría, estamos, otra novedad es que estamos a un paso de firmar un convenio con la Municipalidad de Pergamino para recuperar el predio, así que ya estaría otro circuito el año próximo, y bueno, ahí ya las cosas cambian también. Luis, gracias por tu atención y bueno, a cuidarlo al karting. Sí, por supuesto, el trabajo de todo un grupo, no es mío, yo soy la cara visible o el más conocido, pero tenemos un grupo grande de gente trabajando atrás, que es el Club Norvac, y bueno, entre todos haciendo el gran esfuerzo junto con los pilotos para que esto siga funcionando. El abrazo también para Diego Oro, que también nos atiende, a Riera y a todos los muchachos. Gracias, Gracias a vos, y nos estamos viendo el fin de semana. En Arrecifes. Y desde ya la invitación a toda la gente para ver algo que no está visto acá en la zona. Luis Latancio, coordinador, dirigente del karting Norvac, pasó por MotorPress para traernos detalles. Y vamos a hablar en el futuro con Luis, porque hay muchas cosas para ir atendiendo en lo que tiene que ver con el karting nuestro. Pausa en MotorPress, ya volvemos. El auto que buscas lo encontrás. Gaspari Testa Autos. Agencia Multimarcas. Amplio stock en 0 kilómetros y usados. Financiación a su medida. Visítenos en Avenida Virginia Yeme y acceso a Ruta 32. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz. Te puedo decir que aquí la vida es una fiesta, todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Palmito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñesa. Y todo está muy rico, busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6. El canal de Salto. Lavadero La Feria de Walter Torres, lavado de autos, camionetas, camiones, jaulas, tanques en rutas 31 entre Ferias y Amecas. Imposible confundirse. Bien, se viene el verano y en Alza Cristales te acondicionan, ¿qué? El aire acondicionado. ¿Sí? Como nuevo, además. Cierres centralizados, alarmas, luces, tableros. Doctor Massa 49. Taller de chapa y pintura de Javier Fanuse. Reparación de vehículos. Colocación de parabrisas, cerraduras y alza cristales en Libertad 890. Saludamos a Ferretería Pino Hermano, Mitre 610, que ofrece portones levadizos, fijos y corredizos, asegurando calidad y precio. Y ahora nos presenta esta nota que conseguíamos con el Pipi Bailo después de un muy importante quinto puesto que consiguió en la carrera de pilotos titulares, largando desde la última posición. Dale nomás.
¿Qué carrerón hicieron? Bien, bien. Largamos último, ahorramos la clasifica y... ¿Cómo llegamos? Quinto. ¿Cuál? Quinto. Bien. Veo cansado, pero bien, vamos, tenemos para ir para adelante. Como loco. Se demostró que cuando tenés el karting estás en competitivo total. Estamos bien. Me voy contento, estábamos mal porque estábamos lejos lo primero y lo encontramos, por suerte. Sabemos lo que tenemos ahora. Además, lo que significa errar una clasificación y después meter la carrera que metiste. Y bueno, se dan así, tan buenas, hay que correrlas todas. ¿Qué sé yo? Contento, cansado ahora. A ver, a felicitar a mi amigo que ganó, compañero de equipo. Y nada, para esperar la próxima. Ahora esperemos a Benja que va invitado. Pero por supuesto que la motivación para esperar la próxima es total cuando consigue un resultado así. Tal cual, sí, estábamos medio perdidos con el tema que nos habíamos mandado, pero ahora, después de esto, ya sabemos lo que tenemos. Así que bien, con ganas la próxima ahora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Adrián Belusia necesita alimentos para su mascota. ¿Y a dónde va? A Forrajería Don Ramón. ¿Sabes cuánto paga el kilo? 32 pesos para perros adultos. Y después tiene un gato adulto. Paga 17 pesos el kilo. ¿Usted qué tiene, Piccinini? Perro, 20 pesos el kilo. Espectacular. ¿Dónde? En Forrajería Don Ramón. En Charras 129. Te queda cerca, Eduardo. Bueno, vamos a la presentación ahora, gracias a La Providencia, también a Venta de Muebles de Pino, ahí en Arredondo 584. Después de ganar su competencia, la 150 Senior, habló el piloto de Metalúrgica Enzo, y esto nos decía Luca Grasselli. Una nueva satisfacción para un año que viene siendo redondito, ¿no? La verdad que sí. No sé si tan redondito, por ahí con unos altibajos, pero sí, viene siendo un año parejo. El tema de cuando hay que ganar, ganamos. Cuando hay que sumar, sumamos. Y bueno, más que alguna otra rotura de motor o, bueno, algunas mala suerte, ¿no? Este fin de semana era especial por la carrera de invitados. Comienza haciendo muy bien el sábado. Una gran clasificación y la victoria en la final. Bueno, la verdad que sí. Ya de ayer que yo estoy bien, estoy arriba, estaba a dos décimas de arriba. Veníamos haciendo las pruebas bien, veníamos probando cosas y cada vez mejorábamos más. Y bueno, en la clasificación salimos a todo nada y bueno, pudimos hacer el 1, que era muy importante, ¿no? Todo por, digamos, los puntos que suman la clasificación son muy importantes, ¿no? Y la... sí. Perdón. Y bueno, después la final obviamente era ir a ganar, y si no se podía era salir atrás, pegado. Pero bueno, se pudo dar una carrera tranquila y bueno, gracias, ganamos. Obviamente que estos son fierros. La carrera anterior fue clave en el desarrollo del campeonato y en esta había que sumar. Ganaste, que era quizás cerrar un domingo bárbaro, ¿no? Bueno, la verdad que sí, era lo ideal y se pudo lograr, ganamos todo. La carrera pasada fue una carrera rara porque en la primer final salimos segundo. Y bueno, sumamos muchos puntos ya que, bueno, Lorenzo paró una rotura de motor. Y en la segunda final veníamos rápido y bueno, lamentablemente se paró. Son cosas que pasan, como decís, son fierros. Bueno, y tuvimos la suerte que a Lorenzo también se le rompió y eso hizo que no nos descuente tantos puntos. Y bueno, este fin de semana fue ideal. Y toda la confianza en un amigo como Thiago para que termine siendo un lindo fin de semana, ¿no? Más que un amigo, un hermano para mí. Le tengo muchísima confianza a Thiago, se lo dije. Thiago definió más campeonato que yo y tiene mucha más experiencia. Y bueno, por eso estoy muy tranquilo de lo que puede llegar a ser él. Hay mucha gente para agradecerle. La verdad que sí, son infinitas la gente que tengo para agradecer. Bueno, primero principal, empezando por el señor, por mi viejo, que bueno, sin él no estoy corriendo, ¿no? El día que me falte él no sé cómo voy a hacer. Y bueno, después agradecerle obviamente a todo el equipo, al abuelo que está dando una mano grande, a Matías por el chasis que me da, que es un espectáculo, a Gustavo Riscurri por el motor, que siempre es un motor de punta. Bueno, después a todos los sponsors, Metalúrgica Enzo, a Electrometal Salto, a todos los sponsors que apoyan. Y bueno, hacen posible que nosotros podamos estar corriendo. Y después, bueno, dejamos agradecer a toda la familia, que siempre está, nunca falta.
siempre está apoyando. Cuando no pueden venir me dice, Luquita, perdoname, no puedo ir. Así que bueno, siempre hacen el esfuerzo, está la abuela de Chola, que le decimos nosotros, que ella está grande y sigue viniendo. Y eso, bueno, me da mucha fuerza para salir a la pista y saber que toda esa gente me está apoyando. La verdad que me da mucha fuerza para seguir para adelante y conseguir el objetivo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, como siempre un placer, Renato. Bueno, Luca Grasselli, el piloto Electro Metal Salto, que ganaba su competencia allí antes de los pilotos invitados. Después Thiago Sabartés terminaba segundo. Nos acompaña también PG Polarizados, Confianza y Responsabilidad en Alcini Güemes, Salto Car Automotores, Hernán Camporossi, Venta y Service de Mini Maquinarias en su nueva dirección, Profesor Domínguez y Manuel Robador. Quiero saludar a Juan Azad, un amigo de Arroyo Dulce, que está siempre prendido a MotorPress. Vaya el saludo para él. Para el venidero fin de semana, Top Race Series, donde la décima fecha en Río Cuarto, allí estará Gustavo Tadei. El Turismo Nacional corre la décima fecha en Altagracia con Guillermo Ortelli. El Rally Argentino corre la octava fecha en Villa Dolores, en Córdoba. El Karting del Oeste corre en Chivilcoy. El Karting Paco corre en Zárate. Allí estará Gianni Di Mantova, que debutara en la fecha anterior en Ciudad Evita. Y también estará presente quien volvió en la última, Martín Tincho Bailo. El Enduro Baires corre Nicolás Molinares en General Alvear. La Fórmula 1 estará corriendo a la 17ª fecha en Japón. Hasta aquí hemos llegado, han sido muy amables por su atención. Nosotros, Dios mediante, en 7 días volveremos a hacer un nuevo MotorPress. Hasta pronto.